los momentos en que tenemos un minuto para soñar, para pensar en una idea, una solución, una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con hacer lo que nos apasiona, crear, independizarnos, ser libres? Porque emprender es fijarse una meta, trabajar 24/7 y hacer todo para alcanzarlo. No rendirse es un talento. Más de 1,000 personas escucharon nuestro llamado, postularon y nos contaron sus ideas buscando llegar a este momento. Desde hoy, 100 emprendedores tendrán un minuto para llevar a esa idea al más alto. En Bolivia emprender es posible y los empresarios guiarán y serán mentores de los participantes. Ellos serán los jueces y con su voto decidirán quién sigue y quién se va. Continuamos con el resumen de lo mejor de Nada te detiene. Una de las etapas que sacaron a flote la creatividad de los emprendedores sería la estrategia publicitaria digital. Se van a presentar 3 emprendedores y al final del programa uno de ellos será eliminado por los especialistas. Pero esta etapa está muy interesante porque los emprendedores han elegido influencers, personas conocidas, reconocidas del medio, periodistas, actores. Muchas veces ellos mismos o han elegido a sus clientes para que puedan ser portavoz de su producto y presentarnos una estrategia comercial, una estrategia publicitaria para las redes sociales. Bueno, Luis Fernando, ¿está listo para su pitch? Nada te detiene, tu sueño en un minuto. En Armis priorizamos la importancia de las redes sociales. Y es por eso que contamos con una comunidad altamente activa, tanto en Facebook, Instagram y en nuestra página web. La semana pasada hicimos el relanzamiento de nuestra marca a través de Facebook e Instagram y contamos con la imagen principal de Pablo Fernández, Patricia Roca y Carlos Landívar, quienes también son clientes activos de Armis. El tema de nuestra campaña fue la importancia de proteger tu principal herramienta de trabajo. En Facebook hicimos videos informativos sobre cómo proteger tu celular, en Instagram preguntas dinámicas y también compartimos un enlace directo a nuestra nueva tienda virtual. Los resultados fueron mejores de lo que esperábamos, ya que conseguimos más de 400 nuevos seguidores en Instagram y poco más de 250 nuevos likes en Facebook. Nuestro video superó las 8,000 reproducciones y nuestro enlace directo consiguió más de 500 clics. Todos estos resultados los conseguimos en menos de una semana, resumiendo esta campaña totalmente productiva. Seguiremos creciendo y seguiremos fortaleciendo nuestras redes sociales. Gracias. Así que seguramente va a ser un excelente resultado que nos morimos por ver. Veamos. Fernando Melgar, para llevar a cabo su estrategia publicitaria digital, eligió al reconocido comediante, actor y conductor de televisión Pablo Fernández. Además, también escogió al famoso comediante de Chaplin Show, Carlos Landívar, y la magnífica actriz Patricia Roca. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Luis Fernando aquí? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué me contás? Qué bueno, pues un gusto hablar con vos, Pablo. Bueno, te llamo hoy día para poder invitarte a ser parte de nuestro equipo. En esta nueva etapa del programa Y Nada Te Detiene, por supuesto, queremos contar con tu experiencia, queremos contar con tu imagen y que puedas trabajar al lado de nosotros en esta nueva etapa. ¿Qué te parece? Mira, me encanta tu producto, te quiero felicitar. Tiene todo para seguir avanzando, para ganar. Así que nada, si nosotros con Patti podemos sumar un poquito a tu proyecto y con lo que podemos hacer con la publicidad, echémosle, estamos listos. Con todo el talento que los caracteriza a Pablo, Carlos y Patricia, fue que iniciaron algunos videos y publicaciones, todo con el fin de resaltar el emprendimiento de Armis. Tenemos en Bolivia el primer servicio que te asegura tu celular. Así como hay servicio de auto, servicio de vida, ya tenemos el que te asegura tu celular y cualquier aparato electrónico. Asimismo, se frega, le pasa cualquier cosa y ellos te lo cambian por uno nuevo. Armis Garantías llegó para salvarnos la vida. Yo les voy a dejar aquí su página de Instagram para que ustedes le pregunten lo que quieran, lo sigan, los contacten. Yo ya me lo aseguré por un año porque uno nunca sabe qué problemas cotidianos puede suceder. Otra vez está el tipo este loco hablándole a su celular, viejo. Todo el día estoy con el celular, no paro. A ver, hago sketch.
Lo hago con el celular. Hago transmisión en vivo cocinando con Principina. Las hago con mi celular. Hago relato de partido de fútbol. Lo hago con mi celular. Grabo audios para contenido en mi programa Tigo Sports. Lo hago con mi celular. Todo el tiempo publicando cosas en las redes sociales con mi celular, viejo. Y obviamente ando así. Le pasa algo a mi celular y ¿qué hago, viejo? Por suerte, esos nervios se acabaron. Porque estoy con Armis. Armis, que es la garantía para que tu equipo, si es que sufre algún accidente, te repone uno nuevo. Se acabaron los nervios, estoy relajado, puede pasar. Bueno, chicos, me muero de curiosidad por ver el video, pero antes, Pedro, vamos a pasar al pitch. ¿Está listo? Listo. Nada te detiene, tu sueño en un minuto. Por ello, 58 se planteó un objetivo para esta campaña que busca alcanzar y tener un mejor incremento en redes sociales, destacar la versatilidad y las bondades de nuestros productos, pero también fomentar la cultura de consumo. Buenas noches, me llamo Pedro Padrón. Para esta campaña partimos de una idea bien natural y orgánica. Quisimos que los influencers, desde su vivencia y su experiencia, pudiesen generar la estructura de contenido de esta campaña basado en el sabor de nuestros productos. Si nos enfocamos en conseguir influencers realmente potenciales de trayectoria, en este caso nos enfocamos y trabajamos con Nicole Weaver, con Alejandra Peredo y con Juan Manuel Barruda, influencers y más que todo chefs destacados con proyectos importantes aquí en Santa Cruz. Básicamente lo que hemos conseguido es una propuesta orgánica. Sí le hemos dado algunas palabras claves como sabor, cultura, familia, que destacan y representan nuestro emprendimiento. Como resultado final hemos obtenido un 10% hasta la fecha. Bien, usted ha estado con los top de los top, así que me muero por ver el video, veamos. Pedro Padrón tuvo su acercamiento con la reconocida chef Alejandra Peredo y con la ex conductora de televisión Nicole Villarzabe. Ambas aceptaron felices de poder ayudar al emprendedor de su estrategia publicitaria. Nosotros producimos hoy aquí en Santa Cruz para toda Bolivia, es nuestra proyección. Hacemos los quesos más creativos e innovadores que vas a poder conseguir en el mercado. Y buenísimo, para... qué interesante, Pedro, me alegro. Queremos de alguna forma saber si nos pudieses apoyar para una campaña que necesitamos hacer de cara al programa Nada Te Detiene. Y yo feliz, la verdad, de poder apoyarte. A mí me encantan las personas trabajadoras, emprendedoras, entonces feliz de poder compartir con vos esta experiencia, esta aventura en el programa, entonces encantadísima de poder apoyarte. Yo quise invitarte a este Zoom para poder comentarte un poco de esto y también invitarte para que seas partícipe de esa campaña, principalmente por tu experiencia y porque sabemos que vas a poder apreciar lo que estamos haciendo y pensamos que vas a dar un mensaje conciso y sabroso de esto que queremos proyectar, ¿no? Yo feliz de la vida de apoyarte, de acompañarte, no solamente porque tenga ganas de hacerlo, sino porque probé tu producto, los he visto todos desde el packaging hasta el sabor y me parece que tiene un gran potencial para Bolivia, así que con todo gusto, feliz de la vida, estoy ahí con vos, te ayudo, te acompaño. Una vez terminada la estrategia, ambas influencers se pusieron manos a la obra, resaltando los tres pilares fundamentales de Bodega 58: pasión, fusión y cultura. ¿Qué es lo que más rescato de esta situación y me encanta muchísimo? La cultura. Esta cultura propia, obviamente, de Bodega 58, que es la cultura venezolana, que han aprendido a fusionarlo con todos nuestros productos bolivianos y además con la mano de obra boliviana. Creo yo que esa situación de poder unir la cultura con los insumos bolivianos se llama pasión. Y a partir de ahí, por supuesto, que vamos a obtener un producto maravilloso. Hola, ¿cómo están? Soy Nicole Vile y esta vez vamos a hacer una pizza con la mejor marca de quesos de Bolivia. Bodega 58, les voy a presentar los quesos orégano, queso venezolano tipo palmita, locoto y tocino. Y por este lado tengo mozzarella desmechada, hilada en este caso, para desmecharla en la pizza. No saben lo sabroso que es, esto lo pueden compartir con familia, amigos. ¡Qué pizza! ¡Mi queso! Buenísimo. Bueno, Antonio, estamos todos muy ansiosos de ver, pero antes lo difícil. ¿Está listo para su pitch? Listo, Grisel, listos.
Nada te detiene tu sueño en un minuto. Rogelio perdió la mano con dinamita. Le hicimos una mano estética y ahora puede salir a la calle sin miedo a que lo miren. Abel perdió las dos manos con una explosión. Le hicimos dos prótesis funcionales y ahora puede salir de la mano con su hija. Richard perdió las dos manos. Le hicimos dos manos funcionales y estéticas y él ahora puede trabajar en carpintería de aluminio y llevar el pan a su hogar. Estas historias tienen que ser contadas. Tienen que enterarse todos en Bolivia, si tienen una amputación o si conocen a alguien con amputación, de que existe alguien que los va a escuchar, que donde pueden acudir, aunque no puedan pagarlo. Es así que vamos a usar el marketing para hacer esto. Y vamos a usar la plataforma más usada en Bolivia, que es Facebook, según datos de expertos. Es así que Dariana es nuestra influencer y ella nos va a contar su historia en un video corto que lo hemos hecho en Facebook, donde ustedes pueden entrar a la página y pueden darle like y compartir, porque nuestra misión es llegar a toda Bolivia y al mundo. Gracias. El cafecito lista, sentada, porque me muero por ver lo que usted ha preparado, porque queremos comentarle a la gente que Antonio Riveros, para su estrategia, decidió enfocarse en Dariana, como él mismo la mencionaba, Dariana Justiniano, que es una pequeña de 1 año y 8 meses. Ella nació sin la mitad del brazo izquierdo y entonces recibió una prótesis especial por parte de Creotec. Así que veamos el resultado de este video. Antonio Riveros, para su estrategia, decidió enfocarse en Dariana Justiniano, una pequeña de 1 año y 8 meses que nació sin la mitad del brazo izquierdo y quien recibió una prótesis especial por parte de Creotec. Cuando estaba embarazada, nunca me dijeron que ella venía así. Es un dolor que uno, como madre, lo va a tener toda la vida, ¿no? Nos pusimos en la cabeza de que tendríamos que viajar a otro país para que le hagan la prótesis. Implica gastos en viaje, gastos en la prótesis. Pero buscando en el Facebook, ya dimos con la empresa Creotec. Ya me contacté con el ingeniero Antonio Riveros y él muy amablemente me dijo que sí, que está bien. Y bueno, y la distancia no fue un impedimento para que le puedan realizar su prótesis a mi hija. Dios sabe el propósito que ella tiene para su vida y para nuestra vida. Wow, Antonio, me hizo emocionar. Mire, hasta el nudo en la garganta y las lágrimas de escucharla a esta mamá, de ver, de sentir su angustia y de que usted haya podido. Ay, seguro que ve, no sé si estoy tan muy sensible hoy o qué, pero me llegó al corazón su video y qué lindo que Dariana pueda ahora tener el bracito y que usted haya podido contribuir y ayudar a eso. Realmente ha plasmado muy bien lo que es Creotec. No te olvides que puedes ingresar a nuestras diferentes plataformas digitales. Búscanos en Facebook o Instagram como Nada Te Detiene Bolivia y disfruta de todo nuestro contenido e historias de tus emprendedores y emprendimientos favoritos. Una buena noticia llegó para todos los emprendedores de Bolivia. Se trata del Decreto Supremo 4298, el que se refiere a la creación de un sistema tributario de apoyo al emprendimiento. Y quien formó parte importante del equipo para lograr este apoyo al ecosistema fue nuestra especialista Patricia Hurtado. Bueno, tenemos una gran noticia para todos los que quieren emprender en Bolivia. Los que quieren emprender en Bolivia ahora tienen un nuevo régimen tributario para emprender. Es un régimen que les permite en los primeros 3 años de vida del emprendimiento, en el momento de arranque, en el momento donde están empezando a emprender, en que están empezando a vender, les permite tener un solo tributo. Este tributo se paga cada 2 meses y es un 5%. Por lo tanto, es un régimen que les va a ayudar
alivianar la carga tributaria que tenía nuestro país en materia de emprendimiento. La especialista confesó que estar en Nada Te Detiene le sirvió bastante al momento de presentar sus propuestas para apoyar al emprendedor. El haber escuchado a los emprendedores durante todo este semestre, el haber sentido sus historias, sus sueños, ver cómo le apuestan al emprendimiento, le apuestan al país. En Bolivia realmente hay iniciativa, Bolivia tiene un ADN emprendedor y creo que ya era hora de que podamos tener este tipo de incentivos para todos los que tienen emprendimiento. Por su parte, Alessandra Ortiz, experta en tributación de la firma de PPO Abogados, explicó de manera técnica en qué consiste este decreto. A través de este decreto, pues tenemos un regalo para los emprendedores. Este es un regalo, es un premio para aquellos emprendedores que se animan a formalizarse. ¿Y cuál es el premio? El premio es un monotributo que agrupa tres impuestos, el IVA, el T y el IUE. Si yo decido emprender a través de este régimen tributario, no voy a tener que soportar una carga tributaria mensual de un IVA y un IT que me van a afectar mi flujo de caja. No voy a tener que pagar un anual que tal vez me liquide y tenga que hacer un plan de pagos. No, voy a tener que pagar un impuesto cada dos meses que se calcula sobre los ingresos brutos y es del 5%. Asimismo, dio a conocer los pasos para que los emprendedores puedan acceder a este beneficio que entrará en vigencia a partir del mes de septiembre. Uno, primero tengo que acreditar ser una empresa unipersonal o ser un profesional independiente, tener una proyección de ingresos de 250 mil bolivianos, tener hasta dos establecimientos y aceptar medios electrónicos de pago. Esta sin duda se convierte en una ayuda e incentivo para los emprendedores por parte no solo del gobierno, sino también de aquellas personas que confían una vez más en el talento boliviano. Los videos presentados y un buen pitch fueron los ingredientes perfectos para que algunos emprendedores continuaran en la competencia. Ay, mi querida Claudia, ¿en qué lío se ha venido a meter usted? Pero lo bueno es, como dice, que está aprendiendo, impulsando, haciendo cosas que quizás si no uno se acomoda y no hace, ¿verdad? Así que bueno, querida Claudita, ya me moro por ver también cuál es su estrategia, cómo ha hecho. Sé que está muy bien acompañada, pero antes queremos escuchar su pitch. ¿Está lista? Lista, Grisel. Nada te detiene, tu sueño en un minuto. A partir de esta etapa, PECOVE se apoya en el marketing digital para promocionar nuestros productos a través de una estrategia cuyo contenido muestra nuestro triple impacto. Para ello trabajamos con Héctor Uriarte, quien es un referente joven y muy comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente y convencido además de apoyar emprendimientos sociales, en este caso a nuestras comunidades. Es así que elaboramos una estrategia con el mensaje de cuidar el medio ambiente mediante la utilización de nuestros productos durante su vida útil y posterior a ella, mostrando que no generan contaminación. La respuesta positiva y reacción ante nuestro video no se dejó esperar. A los dos días de postear el video, nuestra audiencia se incrementó de forma exponencial, resaltando que nuestro mensaje fue contundente. De aquí en más, con esta experiencia, invitaremos de forma periódica a dueños de restaurantes para promocionar sus comidas en nuestro tiempo. Nosotros somos muy fans tuyos, te vemos siempre en el programa. Gracias. Una figura bastante carismática para todos. De antemano, mil gracias. De verdad, yo me siento muy emocionado porque ustedes hayan pensado en mí. De inicio, de verdad, muchas gracias. Yo soy una persona que habla mucho de las campañas en defensa de los animales, en defensa del medio ambiente, y no tienes idea, así me ha caído como anillo al dedo, porque es una forma de concientizar a la gente y decirle, por favor, cuida tu medio ambiente, cuida lo que tienes alrededor. Y la idea de que yo pueda colocar mi plato en mi maceta y que después esto sea biodegradable, ¿sabes qué? Es pero fantástico. Entonces, es esta historia que quisiera que la hagamos en un videíto corto para poder captar esta esencia ambiental y poder transmitir esto a la gente. Finalmente, ambos dieron marcha a la estrategia mediante las redes sociales del conductor. Les había anticipado que hoy les mostraría algo pero fantástico, algo interesante y que cuida el medio ambiente. Estoy rumbo a mi casa y no se pierdan esto. Y para esta siguiente parte del video lo que vamos a necesitar es esto. Empanadas. ¿Qué haremos con las empanadas?
Por ahí estoy en mi mini cocina y hoy te quiero contar algo. Voy a colocar mis empanaditas en estos platos hechos con hojas de palma. Si no sabías, te cuento que sí existen, se llama Tecobe y es un emprendimiento espectacular porque además de cuidar el medio ambiente, trabaja con mujeres de la Amazonia. Y te voy a demostrar cuán prácticos son estos platos hechos de hoja de palma que pueden ingresar al microondas. ¿Y tú crees que solamente es para el microondas? Pues no. Y te decía, ¿sabes qué? Son bastante durables, son resistentes y cuando ya han cumplido su vida útil, lo único que tienes que hacer es esto. Al ser biodegradables, se quedan en la tierra y cuidas el medio ambiente. Cintia, me muero de curiosidad para ver cómo ha quedado la estrategia publicitaria, el video, pero antes vamos a escuchar su pitch para que pueda hablar a los especialistas. ¿Está lista? Estoy lista, Grisel. Nada te detiene tu sueño en un minuto. Suave Algodón es una empresa que ha estado trabajando muy apegada a las redes sociales porque ahí mostramos nuestro producto y también mostramos pequeñas cápsulas de mujeres que están trabajando con nosotros. Tenemos nuestra página web, tenemos nuestro canal de YouTube donde lo dirijo yo juntamente con una jovencita. Tenemos nuestras tarjetas con realidad aumentada, nuestros catálogos virtuales. Pero ahora hemos pensado en otra estrategia, de mostrar una mujer que represente a Suave Algodón, una mujer que tenga empatía, que tenga esa carisma, que tenga ese amor y que sea una mujer que sea líder de opinión, ¿no? Para nosotros y sobre todo que sea una mujer virtuosa, la que nos va a ayudar a mostrar nuestros productos y también a promocionarlos y que muchas de las personas se puedan identificar con esta mujer y también poder ver nuestros productos. Esta señora es Casimira Lema y yo le deseo que Dios le bendiga. ¿Cómo está, doña Casimira? Buenas tardes. Que Dios le bendiga. Realmente me siento muy afortunada y bendecida al poder conversar con usted. Yo soy la feliz de poder conversar contigo, conocerte a través del Zoom y quiero que me expliques y por favor me cuentes acerca de este tu emprendimiento. Bueno, sería un honor para mí que usted pueda representarnos en esta estrategia publicitaria que vamos a tener en la otra etapa de Nada Te Detiene. Yo encantadísima de poder colaborarlas, de ser parte de este trabajo que realizan ustedes. Ya me gustaría a mí tener esa habilidad, pero por lo menos de ser parte de esta forma como usted me lo está pidiendo en la campaña publicitaria. Casimira Lema, bajo la guía de la emprendedora y con todo el entusiasmo, realizó algunos videos, siendo este el producto final. Suave Algodón. A través de estas muñecas hay muchas historias que contar, porque en Bolivia son cientas las mujeres que callan sus vivencias. Pero Suave Algodón les da la oportunidad de reflejarlas a través de estas muñecas. Apoyemos a estas mujeres que se empoderan a través de Suave Algodón, que apoyan además a sus familias a través de estos trabajos. Sus vivencias reflejadas gracias a Suave Algodón. Es el momento de escuchar su pitch. ¿Está usted listo? Sí. Nada te detiene tu sueño en un minuto. La estrategia de marketing digital de redes sociales tuvo como objetivo reforzar el posicionamiento de nuestra marca en la mente de las personas. Esto a partir de la comunicación de atributos que consideramos importantes, como ser la calidad, impacto, nivel tecnológico, desarrollo 100% boliviano de nuestras soluciones, agregando valor y demostrando que podemos hacer muy bien las cosas y no depender de otros países para satisfacer necesidades latentes. La herramienta que utilizamos para nuestra publicación fue el Influence Marketing, que busca incrementar el alcance y la visibilidad de nuestro producto. Para esta ocasión invitamos al ingeniero Edgar Villegas, quien ganó reconocimiento público al denunciar irregularidades en distintas acciones gubernamentales, lo que le confirió una imagen de honestidad y credibilidad por parte de todos los bolivianos. Con la difusión de este video en redes sociales, las personas comprendan que nuestro objetivo corporativo se encuentra perfectamente alineado con las necesidades de la población mundial en el combate a esta dura pandemia que hoy nos azota.
He visto el programa. Ah, qué bueno. Sí, me parece bastante interesante que hagan ese apoyo a los emprendedores, todo. Y bueno, tengo entendido que tú estás haciendo emprendimientos de inteligencia artificial. Entonces, no, con mucho gusto me gustaría saber más y después, claro, dar mi opinión respecto a tu proyecto. Los expertos ingenieros en sistemas dieron marcha para elaborar la mejor estrategia, teniendo como resultado lo siguiente. Buenas noches, mi nombre es Edgar Villegas. Bueno, comentarles que he estado realizando un seguimiento a los proyectos de ViewFactor, el sistema de control de tráfico vehicular. Realmente es digno de admirar, porque a diferencia de otras soluciones en el mercado que solo te permiten medir el tráfico, la de ViewFactor va mucho más allá. Permite optimizar el tráfico a través del uso de inteligencia artificial. Esto permitiría una reducción de trancaderas, de uso de combustible, de daño al medio ambiente y hasta de accidentes de tránsito. Quiero destacar la rápida y oportuna respuesta de ViewFactor al tema de la pandemia con el sistema de control de temperatura. En base a mi experiencia en desarrollo de sistemas e inteligencia artificial, quiero decir que me parece excelente desde la idea hasta la ejecución de sus proyectos. Emprendimientos así, que van más allá del lucro y que mejoran nuestras vidas, no solo merecen, sino necesitan nuestro apoyo. Espero que pronto veamos sus sistemas instalados en Bolivia. Muchísimas felicidades y un abrazo a todo el país. Bueno, Nicole, estamos ansiosos por ver el resultado, pero antes también por escuchar su pitch. ¿Está lista? Claro que sí, Grisel, estoy lista. Nada te detiene tu sueño en un minuto. Los voluntarios no reciben paga, no porque sean inservibles, sino porque son invaluables. ¿Y quién mejor para transmitir nuestra labor que quienes hacen que la magia suceda? Personas reales, con acciones reales y contándonos motivos reales de por qué lo hacen. ¿Por qué deciden dedicar tantas horas a esta causa que es erradicar el hambre en Bolivia? Más aún, ¿qué los motiva a arriesgar sus vidas para ayudar a los más necesitados en esta crisis sanitaria que estamos viviendo? En este momento, un equipo altamente capacitado del Banco de Alimentos de Bolivia se encuentra en el Beni repartiendo alimento a diferentes zonas rurales muy afectadas. Gracias a nuestras campañas en redes sociales, el apoyo y la confianza de nuestras empresas aliadas y, por supuesto, el programa Nada Te Detiene, hemos podido ser mucho más visibles tanto a nivel nacional como internacional, recaudando donaciones para apoyar con alimento a más de 150,000 personas de todo el país desde que inició la pandemia. Al momento de actuar para nosotros, lo más importante es nuestra credibilidad, la confianza de nuestros aliados y aliadas de que en nuestro trabajo existe transparencia. Nicole Guerrero para esta etapa decidió resaltar la labor que están llevando a cabo con el Banco de Alimentos en el departamento de Beni, donde se encuentran brindando ayuda. No se trata de ayudar por obtener algo a cambio, se trata de generar el cambio. Impresionante cómo puedes ver el brillo en sus ojos cuando llega una fruta, cuando llega una verdura, después de una colecta, después de las donaciones. Estos niños realmente te llenan el corazón. Yo creo que es el mejor pago. El mundo está hecho de gente que se atreve a hacer cosas que los demás no hacen. Llegamos más lejos. Apoyándonos en las buenas y en las malas. Unidos hacemos la diferencia. Y usted seguramente está inspirado y queriendo emprender también, y para eso necesita sus buenos ahorros. Usted sabe la importancia de los ahorros en su vida y Banco Mercantil también. Por eso le hago una pregunta. ¿Quieres que tus ahorros se multipliquen? El Banco Mercantil Santa Cruz ofrece las mejores opciones para ahorrar con la Super Macrocuenta, la cuenta que te premia todos los días, sorteando 10,000 bolivianos de lunes a jueves y 50,000 bolivianos todos los viernes. Y la Super Rendi Max, que te da un interés anual del 3,5% para que tu dinero crezca. Todo lo que tus ahorros necesitan para ganar y crecer, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Estamos ansiosos, Jesús, de ver, pero antes vamos a escuchar su pitch. ¿Está listo? Listo, siempre listo. Nada te detiene tu sueño en un minuto. Las grandes marcas mundiales están dejando de vender las características de un producto y empezaron a comunicar la personalidad y valores de una empresa.
Por eso para hoy preparé un resumen de nuestras estrategias de redes, donde el foco no es recomendar Couponet como la mejor aplicación, ni dedicarnos solo a generar descargas. Lo que se busca es generar un vínculo entre la personalidad de un usuario y la de la marca. Generar emociones con una imagen que te sube el ánimo, armando una noche de juegos en vivo, creando un playlist que nos refleje o invitándote a vestir la marca. Si una empresa quiere revolucionar, debe hacerlo en cada uno de sus procesos. Y eso implica también empezar a comunicar de manera vanguardista. Y nuestra estrategia apunta a que realmente recuerdes nuestra marca, aun si no usaste un cupón todavía. En conclusión, mientras unos busquen clientes leales, nosotros ganaremos fanáticos. Y estoy seguro que todos conocen a una persona desleal, pero nadie conoce a un fanático que haya cambiado de equipo. Bueno, estamos todos muy curiosos de poder ver el resultado, de poder ver el video, y queremos agradecer también a las personas que gentilmente han aceptado participar del video. Usted ha decidido contar con el apoyo de jóvenes representantes del eje troncal del país. Tenemos a la bella cochabambina Quilla Hermosa, la reina de carnaval de Santa Cruz, Romy Paz, el cantante Ezequiel Bazán, Ale Álvarez, reconocida maquilladora y tiktoker, y por último el influencer y comediante Cardamo Más. Así que bueno, vamos a ver qué nos preparó Couponet. Jesús Queques del emprendimiento Couponet para esta ocasión contó con el apoyo de un grupo de jóvenes representantes del eje troncal del país. Entre ellos están la cochabambina Quilla Hermosa, la reina del carnaval de Santa Cruz Romy Paz, el cantante Ezequiel Bazán, Ale Álvarez, reconocida maquilladora y tiktoker, y por último, el influencer Cardamo Mazo. Los junté a ustedes porque creo que representan exactamente lo que es Couponet, son todos chicos, le ponen toda la buena onda. Y está muy buena la idea de que no lo hagamos como lo hace todo el mundo, sino que se pueda identificar más. Claro, se puede identificar y sea más humana la empresa. Ay, me encanta. O sea, al escucharla he dicho, ¿qué manera de hacerla conocer a la aplicación? Con un juego, y mejor con gente. Es una forma de enganchar a las personas, de que se entretengan. Eso me parece fantástico, porque a veces nos vamos por el lado netamente comercial y al final la gente no se engancha con eso totalmente, ¿no? Con toda la energía que lo caracteriza, Jesús Queques idea la siguiente estrategia. Amigos, ¿cómo están? Mañana vamos a estar haciendo un Facebook Live con mis amigos Ezequiel Bazán, Cardamo Mazo, Quilla Hermosa y Ale Álvarez. Tremendo team. Pero lo mejor no es eso, es que vamos a estar en la página de Couponet para que ustedes puedan estar divirtiéndose un poquitito. Mañana sábado a las 7:30 vamos a estar jugando Yo Nunca y haciendo desafíos súper divertidos, así que no se lo pueden perder. Va a estar buenango, amigos, es sobre retos. Por favor, sigan a Couponet, desde ahí van a estar transmitiendo todo y van a estar pasándola bomba. Va a estar lindo. Vamos a divertirnos un ratito. Y yo le dije, pasa la noche conmigo. Seguramente quieren saber qué estoy escuchando. Los invito a escuchar mi playlist en Spotify para Couponet, para que todos ustedes puedan seguir y saber qué buena música me gusta. Más que todo para hacerle un descuento al aburrimiento. Mi nombre es Paola Velasco Gutiérrez, soy la gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva. Estamos acá para presentar el producto CRES. ¿Qué es el CRES? El CRES es un crédito para capital de operaciones que ha sido creado por el Banco de Desarrollo Productivo por la emergencia sanitaria. ¿A quién está dirigido? Este producto está dirigido a las microempresas y a las pymes del sector productivo. Los requisitos mínimos para adquirir este producto o este crédito es la fotocopia de la cédula de identidad, la factura de servicio o certificado de la comunidad, si en caso lo requiriéramos, el croquis del domicilio y la unidad productiva, y la copia simple de respaldo de activos y pasivos en caso de requerirse. ¿Cuál es el monto que se puede solicitar? El monto tope para poder solicitar este crédito es de 350,000 bolivianos. ¿Cuál es el plazo? El plazo para este crédito es de 5 años para capital de operaciones. ¿Cuál es la forma de pago?
Bueno, tenemos distintas formas de pago. Puede ser de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual o personalizado. Todo depende de la actividad que tengan los clientes. ¿Cuál es el periodo de gracia? Este crédito tiene periodos de gracia. Uno de ellos comprende de hasta 12 meses el periodo de gracia, siempre y cuando cumpla con el requisito de 2 años de antigüedad. Y en el caso de tener menos antigüedad, es decir, 1 año de antigüedad, contaría con 6 meses de gracia. ¿Con qué tipo de cuotas se puede pagar el crédito? Bueno, tenemos varias cuotas, entre ellas tenemos las cuotas fijas, que va directamente al capital de intereses, las cuotas variables, capital fijo e intereses descendentes. Pueden ser las cuotas personalizadas o los créditos con pago al vencimiento, siempre y cuando el destino sea para capital de operaciones en el plazo que no supere 1 año, ¿no? ¿Cuáles son las garantías? Estamos utilizando ahora la garantía quirografaria, que en realidad esta es, sería sola firma hasta 35 mil bolivianos, siempre y cuando no supere los 35 mil bolivianos. A partir de eso sí se requieren otro tipo de garantías. Tenemos la garantía personal, la garantía prendaria y desplazamiento sobre bienes inmuebles, la hipotecaria y la ignoración de depósitos a plazo fijo, certificado de depósitos o bonos de prenda, este es el Warrant, y garantías no convencionales. Hubieron otros emprendedores que se quedaron en el camino y con él el sueño de continuar en Nada Te Detiene. Vamos a escuchar su pitch. ¿Está listo? Listo y preparado, querida Lisa. Nada Te Detiene, tu sueño en 1 minuto. Para impulsar el agro, decidimos hacer una campaña de marketing con influencers. Contactamos a la fanpage de los sectores agrícolas como SER, Santa Cruz Agropecuario, Sinacruz, Agroprecisión, Revista Economy, que son medios conectados con nuestros clientes. La estrategia fue que compartan una imagen y un video, y a raíz de eso tuvimos Zoom con varios agricultores mostrando de forma virtual el funcionamiento de nuestra aplicación, concretando así el uso de la versión gratuita en modo de prueba para luego pasar a una versión estándar. Vimos que el video es la forma óptima para transmitir a nuestros clientes. Nuestros números reflejaron 2.900 reproducciones y 8% de conversión con Santa Cruz Agropecuario. En la fanpage de Sinacruz se logró 3.450 visualizaciones con un 3% de conversión. Con la revista Economy, 1.242 visualizaciones, dando un crecimiento de 35% en descargas nuevas y 50% de uso recurrente y un crecimiento de 150 suscriptores nuevos en nuestra fanpage. Víctor Iván López convocó para esta fase personas relacionadas con la agronomía, entre ellos a Pablo Vargas de Santa Cruz Agropecuario, Juvenal Bonilla, presidente del Colegio de Agrónomos, a René Salmón de la Fundación Trabajo Empresa y a Fernando Chávez y Efraín Varela de la revista Economy Bolivia. Todos ellos aceptaron ayudar al emprendedor en esta nueva fase. Su pitch. Estoy listo. Nada Te Detiene, tu sueño en 1 minuto. Lechuza Play inició en
Congreso del 2020 con una nueva propuesta: innovar en la educación y el entretenimiento con tecnologías del futuro. A lo largo de este programa he mostrado algunos de estos proyectos y su potencial. Para esta nueva etapa presento una nueva función que es el resultado de mucho tiempo de investigación. He programado un agente dotado de inteligencia artificial, reconocimiento facial y de voz que será la nueva imagen de la Chusa Play. Para mostrar esta tecnología he tenido el placer de contar con el apoyo del señor Ariel Rebollo de Quantum, aprovechando toda su experiencia e influencia en el área de la tecnología en Bolivia para impulsar mi producto. Su nombre es Crystal, se proyecta como un holograma tridimensional, adquiere conocimiento del internet y desde ahora va a manejar mis redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, a ver, cuénteme entonces qué optó para su estrategia. Hemos escuchado que le sugirieron a Ariel Rebollo, representante de Quantum, este reconocido cochabambino, pero hemos recibido ya su estrategia, su video, y vemos que ha decidido nomás hacerla usted, ¿o cómo es la cosa? Como ya había mostrado, lo que realicé, quería hacer algo un poco diferente. Aquí tengo mi propio influencer también, que va a manejar mis redes sociales, tiene inteligencia artificial, puede manejar tanto redes de Facebook como YouTube, puede manejar... Perfecto, entonces veamos, me muero por ver, Gabriel, qué es lo que ha logrado y cuál es su propuesta, vea. Gabriel Lucinaga para esta fase decidió ser el portavoz de su propio emprendimiento, elaborando el siguiente video. Desarrollé mi propio influencer, que es un avatar que está dotado de inteligencia artificial y que tiene sus propias redes sociales. Crystal, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo puedo ayudarte? Su nombre es Crystal porque es un holograma de tres dimensiones que está proyectado en el cristal. ¿Cuándo se fundó Bolivia? El Alto Perú se declaró independiente el 6 de agosto de 1825 con el nombre de República de Bolívar, que fue cambiado por República de Bolivia independizándose de España. Está hecha para mejorar con el tiempo y yo creo que va a servir de gran ayuda para promocionar Lechuza Play a través de redes sociales y otros canales. Invito a todas las personas que ven el programa de Nada Te Detiene a seguir a Lechuza Play en redes sociales. Enseguida vamos a conocer también la estrategia, todo lo que usted ha armado para esta noche que estamos todos curiosos. Pero antes queremos escuchar su pitch. ¿Está lista? Lista. Nada Te Detiene, tu sueño en un minuto. Llegué a Nada Te Detiene con la imperativa necesidad de que debía mejorar mi economía para pagar los estudios de mi hijo y mis medicamentos, porque soy un ejemplo viviente de que realmente los agroquímicos nos están matando. Mi estrategia digital es de que reciclando debemos cambiar y salvar nuestro medio ambiente. Mis influencers son ambientalistas de corazón, pero realmente nunca pensé que iban a llegar a tener el impacto que tuvimos. Me llamaron de dos municipios, uno es La Sunta y el otro es Licoma, con un promedio de unas cosas de 44.600 agricultores que me pidieron que haga todo lo posible para ir y enseñarles cómo pueden curar ellos mismos sus tierras, porque actualmente están agotadas y ellos necesitan eso para mantener a sus familias. También me llamaron de un condominio de acá de Cochabamba con 100 familias que quieren cambiar lo que es su realidad, quieren aprender ellos mismos a compostar sus residuos y embellecer con el sustrato sus áreas. Tiempo. Impacto, no lo puedo. Gracias, mi querida. Gracias, mi querida Karin. Bueno, vamos a presentar cuál ha sido su estrategia. Los especialistas están muy atentos. Queremos agradecer, por supuesto, también a toda la gente que se ha prestado y ha aceptado colaborar con cada uno de ustedes. En el caso de Karin, ella contó con la colaboración de Yumi Velázquez, que es ingeniera ambiental de la ONG Ciudadanía, Rodrigo Merubia, que es coordinador general de la Fundación Gaia Pacha, y Marcelo Antesana, ambientalista de corazón y propietario del refugio
Hago Flori. A todos ellos queremos agradecerles. Ha contado usted con personas muy reconocidas en el medio ambientalista, así que atención todos, vamos a conocer cómo fue la estrategia de NutriJardín. La emprendedora cochabambina Karen Tapia recibió la ayuda para esta etapa de Yumi Velázquez, perteneciente a la ONG Ciudadanía, Rodrigo Merubia de la Fundación Gaya y Pacha y Marcelo Antesana de Agroflori. Lo que yo quería pedirte era un gran favor. Mira, yo tengo el emprendimiento NutriJardín, es una empresa de fertilizantes orgánicos hechos a base de reciclado y reutilizado de desechos orgánicos. Y bueno, estoy en esta etapa del programa Nada Te Detiene y realmente necesito el apoyo de personas como tú, como Rodrigo, personas que son potencia en este tema. Claro, con mucho gusto, felicidades. De verdad creo que es algo que vale la pena empezar a apoyar emprendimientos que sean sostenibles y poder mostrar de que la economía circular es posible. Las ideas fluyeron entre la emprendedora y sus influencers, siendo este el resultado de su esfuerzo. ¿Realmente es esto lo que queremos? ¿Queremos que se vean así nuestras ciudades? Hola, soy Rodrigo Merubia de la Fundación Ayapacha y como institución nosotros creemos que es bastante importante el poder generar emprendimientos y espacios para poder separar nuestros residuos y aprovechar estos de una forma adecuada. Hola, soy Yumi Velázquez de Ciudadanía. Creemos que es importante poder reaprovechar los residuos y apoyar la economía circular con emprendimientos sostenibles. Amigos de NutriJardín, gracias por la visita. Muy feliz de estos productos que me han ayudado a que mis plantas estén perfectas, una maravilla, mis helechos. Eso es lo que quiere NutriJardín, que toda mi Bolivia sea un lugar hermoso. Este fue el resumen de los mejores momentos de Nada Te Detiene, donde se vivió la creatividad y entrega por parte de cada uno de los emprendedores en esta etapa de estrategia publicitaria digital.